Saludos, sábado 9 de enero del 2021. Estamos en el noveno día del año y del mes. La luna está en cuarto menguante y la Iglesia Católica conmemora Santa Lucrecia, San Adriano, San Adrián, Andrés, Aquías, Bertualdo. Eulogio Santaella, Jocundo, San Julián, Revocato y Marcelino. Un día como hoy el almirante llega en 1493 a un lugar de la isla que bautiza como Punta Roja o la Isabela e Isabelita. 1586 llega a Santo Domingo el pirata inglés Francisco Drake perpetrando a la ciudad por los lados de Jaina, población que había sido abandonada por las autoridades españolas dada la incapacidad en que se hallaban para defenderla. 1962. La Unión Cívica Nacional se convierte en partido político como resultado de una convención nacional de esa agrupación. 1993, el entonces exsecretario administrativo de la presidencia, Rafael Flores Estrella, declara que al expresidente Jorge Blanco le ha faltado hombría para enfrentar el proceso judicial instrumentado en su contra por el gobierno del doctor Balaguer. En 1993... Las Naciones Unidas acoge como miembro, de la República de, como miembro de las ONU a la República de Eslovaquia. Un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana el periodista Héctor Manuel Marte Pérez, Héctor Marte, el cantante lírico Henry Arturo Elay Rodríguez, Henry Elay, el exjugador de Grandes Ligas y empresario hijo de Julián Javier, Stanley Javier y Negrín, el periodista, la periodista Claudia Fernández, el agricultor Manuel King Nelly, Julia Estela Fermín Colón de Mendoza, el corredor de seguros y amigos Sergio Ruiz, el empresario José María Ortega, el empresario Miguel Andrés Núñez, y Rosa María Santana y Tejada. Rosa María Santana y Tejada es una niña, nieta de doña María Sánchez, la jefa de este canal. María Sánchez tiene su nietecita que debe andar por ahí, Rosa María Santana. Esos son de los nietos de la revista. Bien, señores. Y el día de ayer se metió un decreto que hay que explicar. Hay 45 días de estado de. ¿De, excepción? ¿De excepción? Excepción. excepción. Estado de excepción, 45 días. El gobierno dominicano prorrogó por 45 días el estado de emergencia. A partir del 16 de enero, para continuar el combate a la pandemia, cuando el 16 se vence, entonces a partir de ahí, 45 días más. Quiere decir que tenemos los 15 días de enero que quedan y febrero completo. Eso fue un decreto. Ahora, hay una modificación del decreto. ¿Cómo es ahora el toque de queda dentro del estado de excepción? Ese estado de excepción es que le da al Poder Ejecutivo el poder delimitar uno de los derechos humanos que es el de libre circulación. Ya con ese estado de excepción vamos a ver cuál es la modificación que hace el gobierno al decreto. El gobierno dominicano prepara, preparó un decreto para mantener el mismo esquema de toque de queda, aunque ampliaron las horas en la movilidad. ¿Cómo es ahora y cómo es cómo va a ser a partir del lunes? Actualmente, el sábado y el domingo pasado y hoy y mañana y hoy y mañana es Toque de queda desde las 12 del día de hoy hasta las 5 de la mañana de mañana. De manera que solamente queda para circular de 5 de la mañana a 12 del día. Bien, no había horas para movilizarse. Ahora, hoy es así. Comenzamos a trabajar a las 5 y a las 12 tenemos que recogernos a la casa y no hay ningunas horas para circular. Sin embargo, a partir de la semana que viene, el horario es el siguiente. El sábado y el domingo que vienen, el sábado y el domingo que vienen, el horario es el mismo. De 5 de la mañana a 12 del día, usted puede trabajar. Pero a las 12 tiene que parar y ahora le dan hasta las 3 de la tarde para que se movilice. Es la única modificación que hay en este tip, en esta nueva en este nuevo decreto. Es decir, que vamos a tener de 12 a 5 de la mañana de toque de queda con tres horas para movilizarnos. Los días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la línea es 5 de la mañana a 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche para regresar a su casa. ¿Qué está produciendo eso? Independientemente de los desórdenes de los que no obedecen, está produciendo un fenómeno extraño y es que desde el viernes muchas personas salen de la capital donde hay más control y se van al interior, o se van a un resort, o se van donde un familiar o se van a cualquier sitio del interior donde hay menos control y donde hay menos aglomeración y regresan el lunes de madrugada, teniendo bastante libertad el sábado, el domingo y regresan el lunes. La noticia dice así, gobierno mantendrá el horario de toque de queda con ampliación de la gracia de tránsito. El gobierno dominicano prepara un decreto para mantener el mismo esquema de toque de tela actual, aunque con la ampliación de una más en la movilidad de lunes a viernes. Para los fines de semana, el gobierno dominicano contempla llevar hasta las 3 de la tarde la movilidad de los sábados y domingos. Tal como dijimos, a las 12 no teníamos posibilidad de movernos, ahora tenemos de 12 a 3 para regresar a la casa. En el caso de lunes a viernes, se incluyó una hora más en la gracia. Hasta ahora era de 5 a 7, ahora es de 5 a 8, 6, 7, 8, 3 horas de gracia en las dos modalidades. En la modalidad de fin de semana y en la modalidad de días de semana, nos dan de 5 a 8 de la noche, y los días de, de fines de semana, de, sin, de 12 a 3 de la tarde. Las informaciones fueron dadas por el mismo presidente, un almuerzo en el palacio. De acuerdo a lo establecido el decreto, el toque de queda se inicia a partir del mediodía de hoy así como mañana en todo el territorio nacional. De lunes a viernes es de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Con una gracia de dos horas, era que estaba, ahora es de tres horas. El que comienza mañana será el segundo fin de semana con el cual funcionará la disposición anterior. Es decir, que mañana y hoy... Es hasta las 12 sin circulación. Tienen que entender eso. Esa es la situación. Esa es la situación. Bien, vamos entonces a decirles que don Kelvin Trejo va a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato.